Amigos estilócratas, ustedes saben que hay muchos estilos y tipos diferentes de sombreros de vaquero usados en la cultura occidental hoy por hoy. Los sombreros de vaquero generalmente se definen por dos características. Primero, el estilo de la corona y segundo, la forma del ala. Tómense un momento para aprender todos los diferentes estilos de sombrero vaquero que a continuación les diremos para que puedan encontrar uno que se adapte a sus gustos y a su estilo de vida. El ganadero. Ese es el tipo más popular de sombrero de vaquero y se usa con mayor frecuencia en los westerns y en la cultura occidental. Tiene tres pliegues de corona, dos en cada lado y uno directamente en el centro del sombrero. El rancho. El sombrero vaquero estilo rancho es muy parecido al ganadero, con dos abolladuras laterales y una abolladura central. Sin embargo, la parte delantera se inclina hacia abajo en un ligero ángulo. Piloto de toros. Un sombrero vaquero Bull Rider tiene un ala triangular con una abolladura central cuadrada con esquinas redondeadas. Es popular entre los jinetes de rodeo en el oeste. El top cuadrado, similar a la parte superior del ladrillo, esta corona de sombrero de vaquero tiene una abolladura central cuadrada y dos pequeñas abolladuras laterales. El de corona abierta. Popularizado por Stetson en sus primeros días, el sombrero de vaquero con corona abierta presenta una corona más amplia que es típicamente redondeada y libre de hoyuelos. El Amish, utilizado por hombres Amish, este es un accesorio cultural. El sombrero es negro, tiene una corona plana y recta y un ala redonda. El Top Ridge, corona alta con dos abolladuras laterales que son poco profundas y con un ángulo más pronunciado que el cortador. El borde también se curva hacia arriba en los lados. El Dakota. Ese sombrero tiene un aspecto cuadrado. La corona tiene una abolladura poco profunda en el centro y dos abolladuras laterales poco profundas en cada lado. El Montana. Es un sombrero tradicional de la policía canadiense. El Mountie tiene un ala redonda con una corona redonda que llega a un pico con abolladuras de cada lado. Y luego tenemos el Diamante. Un sombrero de vaquero plano con una abolladura central triangular, dos abolladuras laterales y una abolladura en la parte trasera del sombrero. Y por último, el Salem. El Salem tiene un pliegue central simple y poco profundo de delante a atrás y dos abolladuras laterales largas y poco profundas que forman dos picos pequeños en cada lado. Amigos estilócratas, por favor, no dejen de suscribirse al canal y denle clic a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. Hoy les vamos a enseñar a hacer unos pollitos de carne con verdura en salsa de soya. Van a necesitar zanahorias, calabazas cortadas en julianas, también soya y salsa de soya para remojarlas. Agrega aceite de sésamo, mezcla. Salpimenta la carne de res y agrega las verduras en medio. Enrolla y fríe con salsa de soya. Córtalos y monta en el plato. Y disfruta, amigo estilócrata, buen provecho. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente
Tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.